Retiro del fútbol y por supuesto le damos la bienvenida a Gol Perú. Gracias Manuel por estar con nosotros. Hola Ale, hola Bruno, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, Manuel, has tomado esta decisión ya de retirarte del fútbol profesional. ¿Cómo así tomaste esta decisión? ¿Ya lo tenías planificado? Cuéntanos. Sí, ya la decisión está tomada. No lo tenía tan planificado. Fue una mañana en la que iba a mi entrenamiento y que ya faltaba poco para que termine el año deportivo. Ya habíamos salido campeones y solamente quedaba una semana, así que simplemente seguía mi intuición. Un poquito escuché a esa vocecita que a veces uno vale la pena silenciarse, escucharla y bueno, y tomar una decisión importante, ¿no? Y así fue, se lo comuniqué a mis compañeros de equipo, se lo comuniqué a mi familia y bueno, a pesar que no estaba muy de acuerdo, la decisión estaba tomada y bueno, fui para adelante con eso. Manuel, ¿cómo te va? A los años, recontra perdido has estado. Me entero de ti por el tema de tu retiro a nivel profesional. ¿Qué ha sido tu vida? Hola Bruno, sí, disculpa la ingratitud, pero he estado en otras cosas también, un poco preparándome para esto, así que metido en muchas cosas, viendo otros proyectos, otras cosas que quiero para mí después de esto, así que de repente por eso es que no me he contactado mucho contigo. A ver, hay muchos años de amistad de por medio, te conozco de tus inicios, ¿sientes que es el momento indicado, ideal, hoy, para el retiro profesional? Sí, lo siento así, si no, definitivamente no hubiera tomado esta decisión. No es fácil porque es algo que nos apasiona tanto, que llevamos en las venas y que nos ha acompañado durante, en mi caso, más de la mitad de mi vida. Entonces, simplemente no es fácil, pero sí siento que tomé una buena decisión y voy para adelante con eso. Bueno, tú, Manuel, acabas de mencionar, he estado preparándome para este retiro del fútbol profesional, ¿no? ¿Cómo un jugador se prepara, no? Porque vemos a veces que varios jugadores se retiran, pero siguen sintiéndose jugadores. Por ejemplo, Chicho Salas, yo creo que le ha ido súper bien con Alianza Lima, pero yo lo veo dirigir Alianza y un poco más si se quiere meter a la cancha, él se siente... Lo veo que siente todavía como jugador, ¿no? Siente como jugador, no como técnico. De hecho, es importante también en el proceso del retiro, en el proceso de los meses que van pasando, que uno va pensando cuándo se va a retirar, encuentres algo que hacer con tu vida, ¿no? En ese proceso, ¿tú qué has decidido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? ¿Qué tienes en mente para ti? Sí, Ale, mira... aunque no lo creas, aquí donde me ves, me he preparado mucho en el tema académico, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, he estudiado. Gerencia deportiva, tengo el máster también en coaching deportivo y ejecutivo, tengo el de entrenador de menores también, he llevado cursos de psicología deportiva. Y te menciono esto del coaching y la psicología porque es lo que más me apasionó. Lo que digamos después del fútbol, creo yo que encuentro un sentido muy parecido, ¿no? Entonces, he estado dándole duro a eso todos estos años, un poco también apoyado por los comentarios de mis compañeros que se retiraban y que me decían, no, cuando te retires, no sabes, te va a agarrar una depresión, vas a caer en un pozo negro y por lo menos un tiempo vas a estar ahí sin salir. Entonces, yo no quería eso para mí. Y bueno, y por eso es que me preparé, siento que... Y ya empecé a trabajar en esto desde hace un par de años. Y bueno, siento que estoy, digamos, haciendo esta transición de una manera que no me agarra de sorpresa, ni qué voy a hacer, ni con dudas existenciales, sino más bien con certezas. Qué bueno. O sea, vas a seguir ligado al fútbol de todas maneras. Sí, al fútbol, al deporte, ya sea amateur, de alto rendimiento, es algo que a mí me gusta, a mí me apasiona, entonces me parece que por ahí va el camino. Muy bien. Manuel, y todavía tienes la dicha y la suerte y el privilegio de retirarte a nivel profesional con título de por medio, ¿no? Con el ascenso que costó y mucho con Cusco Fútbol Club.
Sí, bien lo has dicho, que costó. La gente cree que jugar Liga 2 es fácil. Para no nada. lo es, para nada. Hay condiciones bastante distintas y peculiares, entonces eso lo hace un torneo muy difícil, ¿no? Por más que teníamos un buen equipo, no ha sido fácil. Entonces sí, me retiro, digamos, con esa... con ese triunfo final, ¿no? de haber ascendido nuevamente, esa alegría, pues, de todo el equipo de poder poner a Cusco nuevamente en el fútbol profesional, y eso sí, sin duda, es una satisfacción grande. Es muy importante, Manuel, el momento que el jugador decide retirarse, ¿no? Claro. Y creo que tú lo has hecho en un buen momento para ti, porque es un poco... digamos, triste o da un poco de pena cuando el jugador lucha, ¿no? Contra eso, no quiere, no lo acepta y sigue y realmente el fútbol termina dejándote y no tú dejando al fútbol, ¿no? ¿Te retira o el fútbol te retira? Sí, es verdad, es algo que también escuchaba mucho y como estoy siempre atento a esos consejos, a esas cosas que la gente me va dejando en el camino. Tome la decisión ahora, creo que es un buen momento. Bueno, tengo 40 años también, no es que sea muy joven. Entonces me retiro bien, incluso me siento en buen estado físico, me sentía como para seguir, pero por otro lado también mis proyectos también estaban pensando mucho, ¿no? Estaban pensando mucho ya desde hace algunos 2 años más o menos, y creo que es el momento para darles vida, para darles fuerza y poder desarrollarme en esto que he decidido, que he elegido. A ver, te voy a complicar un poquito. De los diferentes momentos y pasajes de tu carrera profesional en los diferentes equipos, ¿cuáles fueron las situaciones que te marcaron hasta el día de hoy? Las que más me han marcado y las que más me han enseñado también han sido fracasos, ¿no? Fracasos personales, por ejemplo, en los que no me fue bien en algún equipo, porque además yo sentía que le ponía todo de mí para que las cosas salgan bien y no me han salido. Fracasos también de equipo, ¿no? En los que me he ido a la baja, ¿no? Luchando hasta el último minuto del último partido, pero lamentablemente las cosas a veces no salen como uno espera. Esos han sido momentos que me han marcado, pero me han enseñado mucho y también han sacado lo mejor de mí. Creo que mis compañeros lo pueden corroborar, pero esos momentos es donde yo más bien me he sentido más grande, ¿no? Me he hecho más grande y siento que lo he contagiado a mis compañeros. Obviamente hay momentos en que, como te digo, no se pudo conseguir el objetivo, pero siempre me quedó la satisfacción de haber dado todo. ¿Y un técnico que influyó en tu carrera profesional y sobre todo en el lado personal, que hasta el día de hoy tú dices, aquel entrenador en aquella temporada me dijo tal cosa y realmente influyó en mí, que hasta el día de hoy lo aprendiste y lo tomas como una experiencia de vida y que lo vas a transmitir con los años también? Mira, hay algunos que me han dejado cosas importantes, ¿no? Sería un poco mezquino por ahí mencionar algunos, a otros no, pero sí quiero resaltar tanto la capacidad que tiene para llegarle al jugador y que me dejó muchas enseñanzas, justamente mi último entrenador, Pablo Peirano. Ah, ¿no? Con el que además tengo una buena amistad, pero si habrán saben un poco de su trabajo de la interna, saben que él tiene mucha llegada con el jugador, que te deja siempre, cada entrenamiento te deja algo distinto, ¿no? Y yo, bueno, fiel a mis principios también de aprender de lo mejor y de lo que cada persona te puede dar, siento que con él conecté mucho, él siente una pasión muy fuerte por esto. Y además, él, como te dije, él y su comando técnico, no hay que reconocerles que sabe cómo entrarle por, que le llega y que verdaderamente te pone a entrenar de manera exigente día tras día. Muy bien, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, te deseamos mucha suerte. Ha sido un jugador con un comportamiento buenísimo dentro y fuera de las canchas. Eso es lo que queremos en nuestros futbolistas, que sean más que ídolos y grandes futbolistas, sean personas bien formadas, ¿no? Y con buenos valores como lo eres tú. Y definitivamente creemos que te va a ir muy bien en la vida, porque claro, 40 años para el fútbol, mucha gente dice, ya estás viejo para el fútbol. Pero para la vida estás joven, muy joven y con grandes cosas que te esperan seguramente, ¿no? Más allá de las camisetas, más allá de los momentos, más allá de buenos pasajes en tu carrera profesional, y te lo digo con la mejor intención y buena onda, lo que siempre va a trascender
ese lado humano. Claro. Y de eso te tienes que sentir orgulloso, Manuel. Bueno, muchas gracias, muchachos, por esa palabra, las valoro mucho. Uh-huh. Simplemente agradecer a mi familia, uh-huh. Que siempre ha estado ahí conmigo, que me han dado tantos buenos ejemplos, que he tratado también de aplicarlos en mi vida, gracias a ellos. Gracias ahora también, desde hace un tiempo vengo trabajando con Fernando García, que es un representante, tengo a algunos de sus jugadores, uh-huh. También a la escuela de alto rendimiento de Chemo Zamora, Zamora Segarra, gracias también por la confianza, vengo trabajando ya con él en el coaching también desde el año pasado, así que, y bueno, también para los que vengan a Cusco, porque por si no saben, estoy viviendo en Cusco ahora, comuníquense conmigo, que también estoy entrado en el tema de restaurante, en el rubro de restaurante. Qué bueno. Estoy ahí en la Mira plaza tú, multifacético, salió con todo, Manuelito. Sí, sí, así que chicos, si quieren, si vienen por acá, ya saben, no duden en llamar. Bueno, así lo haremos porque siempre vamos para allá, nos encanta ir al Cusco. Muy bien, Manuel, gracias y todos los éxitos para ti. Abrazote. Fuerte abrazo, cuídense. Muy bien.